Acá está mi gatita, hermano. Saludos, abuelo. ¿Sí? A mí, hola. Tenemos Oden contra Diares y Diares. El último banal, igual, ¿no? ¿Quedó con su padre? Quedó jugando, pero igual. Y bueno, no, jugó bien el último banal. Así que yo. Quedó igual, pero peleaba con las. Sí, después sacó a Walter Mario y. Bueno, yo estaba comentando eso. ¿Sí? No hay parte de Mario, no hay nivel CC. ¿Oye? ¿Y quién es? Oye, entonces estamos viendo ahí que se está conectando con Miguel. Oye, que me toca igual que mi de todo. ¿Es que? ¿Ah, Kill? Dicen que este mono lo mata. Oye, que buen. Tuve un baiteo, pero le faltó. Ahora parte el baiteo. Oh, no, estaba muy adentro. No, ni tampoco. Vaya que no. Pero está en porcentaje, creo que está en la ventana, se habrá pasado. No, igual que es muy difícil. No, ese es aquí, no tiene sentido. No, creo que no le ha pegado. Sí, se le ha pegado, pero mucho. Se está de nuevo. Creo yo. Sí. Ay, está un poco desolado. Yo creo que no, y ahora voy a ver cuánta. El día, ¿eh?
Estaban 104, igual estaba parecido al primer spot que estaba con, como con 100 y luego estaba con 20. Aquí no importa tanto el tema del porcentaje, sino cómo funciona la kill. Sí. Por ejemplo, lo estaba buscando ahí un... El down, tío. Ahora un smash. Va, va, ya, buena opción. ¿Qué? Uy, qué buena. ¿Qué crees que cubría todo hoy? ¿O le quedaba ataque, no? Amigo, no caigan en esto de nuevo. Si ahí fue más que nada porque el viernes no alcanzó de que en la respondencia. Sí. Ay, qué buen golpe adentro. Qué buena opción. Pues ataque parecido, pero no está entero la diferencia. Le está costando entrar ahí, igual comprensible, si no le veo como una, la pared o el estilo. Sí, ese es el tema cuando Edgar, pero creo que tiene la bomba. Sí. No, pero mucho. Sí. Pensó que iba a rolear seguramente, no le compró el orden y. También está con su segundo stock, así que. Si piensa matar, no alcanza a matar. Puede que para la hora un porcentaje, un par de flechas más ya va a ser el tubo. Sí, flecha A, pero flecha down tira B puede llegar a ser. Buena. Anda a buscarlo, compadre. No, pero así sabemos que el Yari es, pero... Putas. Ha estado todo el rato igual. Yari llega a 100 y recién le quita el spot a Logan. Claro. Mismo escenario que todo el rato. Creo que le está costando un poco adaptarse a Yari a los proyectiles. Claro, está... ¿Es el que oh? Le está costando también mover la palanca para afuera, un poco para abajo, no sé. Pero si ahí lo pilla por sorpresa ahora, sí. Arriba de la plataforma, Fail, que le quita el spot con 120. Sí. Y lo que decías tú al final, que el Odin sacó la ventaja al inicio y de ahí siempre era le quitaba el stock, pero el Yari ya estaba en 100. Sí, pues. Ahí que tenía que hacer. Le puede campear esta... tampoco. Hágame Bailder. ¿Qué pasó, amiguito? Quiere probar ahí tu compañero Odin. Claro. Aquí pueden pasar dos cosas, o lo juega decente o el Yari se lo rey. Igual tengo entendido que la Bailder le la estaba viendo tío, lo estoy tirando algunos machos. Así que. Nos podemos probar, quizás sea por el stage también. Plataforma. Puede ser, ¿eh? ¿Qué crees aquí cómo le va? Bayer. Combitos. Mini combitos. ¿Sí? Ya. Ya está. Le va bien. Sí, el SDI se logra salir del jab, pero no alcanza al stage, pero qué importa, sí. Y salí a pegarle ahí ese downer en cuanto, en 0, en 20, en 50 nomás. Sí. Y empareja todo inmediatamente y. Creo que Diaren no esperó eso, pero. Ahora tiene que cachar que Odin con. Con Bailer está siendo mucho más agresivo que la partida anterior. Claro, tiene la oportunidad ahí de salir. Uy, el B le sigue muy bien el DI para afuera. No quiere estallar el upper. Así es, down throw. No se quiere buscarlo, ¿sabes? Buena bombita, buen tequido por parte de Odin, buen reconocimiento de la situación. El 6B ese es bueno para cubrir el deck, pero creo que por arriba uno la puede pelear, no estoy tan seguro. ¿El 6B de quién? ¿De Bailer? De Bailer, cuando como se acerca el deck y se habla. Si te queda agarrado no te debería pegar abajo, a menos que haga como un saltito. No, me refiero a que para poncharlo tenés que pegarle por arriba. Sí, sí. Ah, depende, porque igual como pega por adelante por arriba también. Me da la vuelta la lanza. Uy, ahí ese negro es bueno. Sí, el AB ese, si le llega a pegar afuera, muerte instantánea. Sí. 60 por ahí. Los tradeos están bastante even, pero el kill power de Bailer es mucho mejor que el de Inkling. Eso sí. Si aquí, bueno, Bailer no tiene agarres que maten, pero una mala entrada al escudo y puede ser un up. Un aéreo. No, el downer. Aparte que Bailer puede romper el juego muy fácil. Sí, sí. Al tiro. ¿Tenéis ventaja o no hay ventaja, compadre? Oye, buen upkill del por parte del diario, en vez de ir por el grab. Claro, él seguramente ahí lo vio en el escudo, pensó que iba a saltar y le tiró la cosa, ¿no? Igual es más o menos 6 de rápido, así que sí. Difícil reaccionar. Up throw tenemos. Sí. Nuestra claro. Attack 86 está acumulando porcentaje bastante rápido diarios. Sí, ojo que con la tilt puede que. Aquí creo que. Sí, aquí le puede hacer el combo, creo. No sé si ahora está con mucha tinta. La tinta aumenta el daño del knockback.
así que pues le complico un poco. Es que lo sabía y iba a ir de nuevo. Sí, creo que ya se lo estaba esperando. Estaba drifteando para afuera por lo menos. Sí. Que no tiro nada. Pero ojo que la situación de Edgar aquí, Violet se puede poner. Un salto. Tosta. Buen get up attack por parte de Diaries. Ahora tiene que concretar la stock porque si no se va a morir. Sí, Bactro sabe que ya no convea el up throw up, quiere mantener el control del stage. Oye, le había leído el roll, pero sí. No concreta nada. Y le rompió el escudo. Mucho escudo, amigo, y se fue. Vamos. Se fue. A luces. Eso fue un poco triste el desenlace, pero bueno. Son cosas que pasan. Sí, seguramente Loden se dio cuenta, se guardó esa info. Dijo, ah, verdad que puedo romper el escudo. Claro, pues vio, ya, le pego algo y me escudo todo el rato, así que voy, me la juego. Total, me queda otro juego. Y sí, no tenía nada. No tenía tanto que perder tampoco. Así que ahí Loden con la Violet, dando, no sé si era sorpresa porque ya la habíamos visto antes. Sí, pero una vez contra el Bradu también, pero claro. No le fueron bien. Así que ahí, muy bien jugado. Ya, me toca por turno mío a mí ahora.